Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini. Centros Audio Salud. Y Copalim patrocinan este programa. Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Porque No Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Martes 9 de la noche, nuestra cita en directo para todos ustedes. Si nos ven otro día, a otro horario, es la redifusión de nuestro programa, pero ya saben que desde hace desde tiempo inmemorial, los martes a las 9 de la noche hablamos de lo que ocurre en nuestras hermandades y cofradías. Yo no voy a cansar de decirle a ustedes que vaya otoño que estamos viviendo, ¿eh? Otoño cofrade, cuántos años, cuánto tiempo hemos estado diciendo, a ver qué tal, y ya se ha implantado y desde luego estamos disfrutando de un otoño cofrade muy completo, pero se van sucediendo ya los hechos para ir preparando toda la parafernalia, todo lo que conduce a la Semana Santa, pero antes tienen que ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías de la semana pasada nombraba al Rey Mago que representa a la Agrupación de Cofradías. Normalmente es el Rey Gaspar, Melchor es un periodista, Gaspar un representante de la Agrupación de Cofradías y Baltasar un representante de los partidos políticos. Rey Gaspar, ya tenemos Rey Gaspar, casi siempre es la Agrupación de Cofradías que se adelanta. Va a encarnar el Rey Gaspar, el hermano mayor de Sepulcro, por lo tanto, Emilio Betés será a quien les tengamos que mandar este año la carta. Él es muy bondadoso y ya me ha dicho a mí que nos hemos portado muy bien y por lo tanto va a estar muy atento con los cofrades. Después decirles también otra decisión que tomaba la Junta de Gobierno de la agrupación, el Via Crucis. El Via Crucis que se celebrará el próximo 16 de febrero, recuerden ustedes, 14 de febrero, el Día de los Enamorados, es el miércoles de ceniza. Y entonces el primer viernes, el 16, es el Via Crucis oficial de la agrupación de cofradías que va a presidir el Cristo de la Crucifixión. Por tanto, el Cristo de la mirada de cielo, de los ojos claros, va a ser el representante, en este caso, de la agrupación de cofradías para celebrar el Via Crucis del primer viernes de cuaresma del próximo mes de febrero. Y así vamos a iniciar la cuaresma y se van a iniciar los actos, aunque hay actos hasta antes de empezar la cuaresma, por lo tanto, muy atento porque iremos definiendo todo lo que ocurre. También decirle que los itinerarios, bueno, los itinerarios muy parecidos, hay algunos cambios que están por ver, por ejemplo, la vuelta del prendimiento, que están barajando la idea, si no la han aprobado ya, de no pasar por calle Dos Aceras, o sea, de hacer Cárcel-Carsa Palma y ya Fraile hasta coger calle Carrión. Bueno, pues ahí está la cosa. También un cambio que se aprobaba ayer en la Junta de Gobierno de la Cofradía de Estudiantes era un cambio a la salida. La salida se va a adelantar a las 5:30 de la tarde. Va a ser la salida porque se va a efectuar el acto del encuentro que existe entre la diócesis y también la Cofradía de Estudiantes en la Plaza del Obispo. Se va a celebrar a la ida, en el recorrido de ida. Y ese recorrido también cambia, porque en vez de coger calle Cister, etcétera, lo que va a ser Estudiantes es bajar calle Alcazabilla, Plaza de la Aduana, Cortina, el Postigo de los Abades, hasta entrar en la Plaza del Obispo. Por lo tanto, cambio sustancial también en los horarios, en el horario de Estudiantes, que no estorba ninguna otra cofradía. Pasión estará dentro, haciendo su estación de penitencia dentro de la catedral, por lo tanto, no interfiere al recorrido de ninguna otra cofradía. Y también una enhorabuena que tenemos que dar precisamente a Juan Márquez, que ayer tomaba posesión, todavía no llevaba posesión, sí, no, que era nombrado presidente de la Agrupación de Hermandades de Gloria, por lo tanto, bienvenido Juan Márquez como presidente de la Agrupación de Gloria. Pues todo esto y más que le vamos a ir descubriendo poco a poco porque preparando muchas cosas. En el tema musical también se están produciendo esta semana conciertos, presentaciones y hemos estado en ellas. Iremos poco a poco descubriéndoselo a ustedes. Por lo tanto, durante esta Navidad vamos a tener también una Navidad muy musical, lo que nos ofrecen y lo que nos ofertan nuestras bandas, las bandas de cornetas y tambores, las bandas de música. Y el otro día precisamente pudimos estar, no en el estreno, sino en la puesta al día de una banda que se va a estrenar próximamente. Para que nos comente los secretos de la banda, para que nos comente también cómo ha sido esta historia de inicio de la banda de La Soledad de Mena, tenemos con nosotros a su director.
Juan Manuel Parra, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por venir. Y además, bienvenido por una causa genial, estupenda, como es la creación de una nueva banda para Málaga. Sí, la verdad que es un proyecto que ilusiona mucho tanto a la congregación como, bueno, a los propios componentes, ¿no?, de esta nueva banda de música. Y bueno, venimos pues a sumar, ¿no?, en esta oferta musical cofrade. Una oferta musical cofrade que se ve ahora engrandecida con una apuesta de la congregación de Mena de decir queremos una banda. ¿Cómo nace la banda de la Soledad? Pues bueno, la idea surge después de la coronación de la Virgen de la Soledad, donde el esfuerzo por parte de la congregación de Mena de poner en valor su propio patrimonio musical, que encargaron pues muchísimas marchas, autores de toda Andalucía, pues claro, vino como un paso natural, ¿no? Después de haber cuidado ese repertorio propio, pues pensaron que necesitaban una banda propia pues para explotar ese repertorio, por supuesto, y también pues para que todo saliera al detalle, al gusto de la congregación en la noche del Jueves Santo, ¿no?, acompañando con a su titular María. Una apuesta decidida por parte de la congregación y una apuesta decidida también por parte de Juan Manuel Parra, que desde un primer momento bueno, se instala como director y que va componiendo la banda, ¿no? Sí, bueno, a mí me lo propuso Antonio de la Morena, ¿no?, cuando pues salió elegido hermano mayor, que tenía el proyecto, que quería contar conmigo, y bueno, fue una idea irresistible, ¿no?, empezar desde cero y crear algo, pues, y más rodeado de gente con tantísima ilusión. ¿Y cómo es, Juanma, cómo es la experiencia de decir una nueva banda, venga, vamos, cómo se inicia? Bueno, la verdad que musicalmente y humanamente, porque claro, hay que recomponer también una serie de hombres y mujeres, de chavales que dicen vamos a integrarnos y vamos a ir tirar para adelante. Nosotros la verdad que hemos tenido nada más que suerte, ¿no?, en ese aspecto, porque bueno, tú haces una convocatoria de que se necesita pues gente que quiera participar del proyecto. Y claro, ahí pues te queda un poco esperando a ver qué se presenta, ¿no? La verdad es que hemos tenido pues suerte, ¿no? Tanto el grupo humano que vino de un primera hora pues ha sido buenísimo y también pues suerte en que hemos podido contar desde el mes de enero de este año, hemos podido contar con un grupo en el que desde cero podíamos empezar con los ensayos y otro grupo que paralelamente empezaba con el aula musical, ¿no? Vamos a escuchar porque, claro, para no desvelar la inauguración, pues se grabó desde abajo y no vemos las caras de los músicos y tal, para guardar un poco esa sorpresa para el próximo día de la que ahora hablaremos de la. Pero vamos a escuchar a ver la interpretación y que nos hable su director. Thank you.
estábamos en el, y estaba este acto, bueno, que es el triduo al Cristo de Mena, al Cristo de la congregación de Mena, al Cristo de la Buena Muerte. Era este triduo que se estaba celebrando, este era el último día, era el domingo. Y bueno, y de ahí el tema que hemos escuchado, Cristo de la Legión, de Eloy García, ¿no? Sí, fue una función principal un poco especial, pues estaba el sí, Cristo en el altar mayor, cosa que no suele pasar. Y bueno, y estas imágenes pues son un robado, ¿no? Que te agradezco porque no hace llegar a los hogares malagueños. Pero bueno, pues son incursiones ante el público que estamos llevando a cabo, ¿no? Porque no nos cuesta, ¿no?, esperar casi un año para poder tocar en público. Pues la cofradía nos daba estas pequeñas oportunidades desde el coro y hemos sabido aprovecharla, ¿no? Y la verdad que bueno, que pues contento. Fue un fin de semana emotivo. El viernes nos impusieron la medalla de la congregación a todos los músicos y el domingo pues tuvimos la suerte de poder tocar. Además, algo que también, porque presentáis ahora a medio de mes, ¿no? Sí, la presentación oficial será el día 15 de diciembre, en la Sala María Cristina de Concierto de Unicaja. Hemos tenido la suerte también, porque estábamos buscando una banda que nos apadrinase como acto pues, musical, y bueno, ha tenido sentido todo cuando la banda que viene es la unidad de música de la Legión. De la Legión. Y claro, somos las dos bandas que acompañaremos a los titulares de la congregación a partir de este Jueves Santo y de aquí en adelante. Y bueno, pues decir también, agradecer al teniente músico Víctor Enguidanos que se ha predispuesto a venir, a apadrinarnos. Y bueno, pues estamos muy contentos, ¿no?, de que este evento se vaya a desarrollar de esa manera. Oye, Juanma, yo te puedo decir la impresión cuando uno escucha tanto, cuando estuve hace ya algunas semanas por allí, por la sala de ensayo, como ahora lo que estamos escuchando, y siempre, y desde el primer momento que os escuché, digo, son unos bajos muy potentes, que yo de música sé que una oreja y otra enfrente, pero son unos bajos muy potentes. Y se ha visto ahí que cuando tiráis para arriba... es una banda con mucha sonoridad. Bueno, intentamos que quede todo equilibrado con la fuerza necesaria, ¿no?, siempre y cuando que se mantenga la afinación, ¿no? Para mí la afinación es lo primero y después vendrá lo demás, ¿no? Y por ahora, pues bueno, estoy muy contento con los resultados que estamos teniendo. La verdad que muy bien, ¿no? Que vamos bien pues, de bajo, pero vamos bien de prácticamente todo, ¿no? Dentro de esa suerte que decía que hemos estado pues, desde el principio teniendo, ¿no? Además, por la puerta grande, bueno, habéis estado en el triduo, ahora la presentación, después tenéis casi todos los días de Semana Santa, bueno, todos los días de Semana Santa, porque el que no estáis es porque no habéis querido, ¿no? Bueno, hemos querido... Estáis presentes en las calles de Málaga con cofradías, o sea, que han confiado ya en el trabajo, aún sin haberos escuchado en la calle. Sí, la verdad es que la realidad ha superado las expectativas, ¿no?, que teníamos en ese aspecto también. Hemos tenido muy buena acogida por parte de las cofradías y hermandades y bueno, estamos trabajando duro y durísimo para en ningún momento defraudar, ¿no? Vale, el domingo prendimiento. Domingo prendimiento, lunes estudiante, el martes, el día que hemos dejado un poco de recuperar, ¿no? Y el primer año tampoco queríamos sobrecargar a los músicos. Miércoles vamos en el Rico, el jueves, por supuesto, detrás de la Virgen de la Soledad y el viernes vamos detrás de la Mortaja del Calvario. Del Calvario. Bueno, pues una Semana Santa muy completa. Ya queda el Domingo de Resurrección a ver lo que ocurre. También a ver lo que... ¿Están ya nombradas las bandas para el resucitado todavía? Pues no, lo desconozco. No lo sabe. ¿Qué características ves tú a tu banda? Ponte en el plan crítico, un plan crítico, Juanma, es decir, yo a mi banda le falta, yo qué sé, pues le faltan trombones, pues le faltan, no sé qué, nos falta más tiempo, nos falta... Pues bueno, más que nos falta, nos sobra ganas y ilusión y energía, ¿no? La verdad que de faltar... Esa pregunta venía detrás, ¿eh? Que de faltar, pues, es que estoy muy contento, el aula está llena, los músicos prácticamente también. Hemos encargado 80 uniformes para esta presentación, que seguro que caerán algunos más de aquí a Semana Santa. O sea que para un primer año, pues, poco más se puede pedir, ¿no? Hemos superado, ya te digo, todas las expectativas que teníamos con creces.
Entonces, bueno, pues la verdad que muy contento. ¿Qué nos falta? Pues nos faltan que pasen los años, ¿no? Y que podamos seguir avanzando con el proyecto, que podamos sacar, pues pronto, si Dios quiere, por algún trabajo discográfico, ¿no? Para que la gente nos pueda seguir disfrutando en casa en cualquier momento. Y bueno, y esa solera que se va teniendo con los años, ¿no? Que pues bueno, solamente se puede conseguir con el pasar del tiempo. Juanma, pues nosotros estamos también muy ilusionados. Y las cofradías que salen también, que vais a acompañar musicalmente en la Semana Santa de 2018, también están muy ilusionadas. Y ilusionados porque otra banda más que tenemos en la nómina de Málaga y porque además es una banda donde hay reconocida y también muchísimo buen hacer. Por lo tanto, desde su director, con el apoyo incondicional de la congregación de Mena y con todos los placeres para que en un momento dado, digamos, tenemos una banda de campanillas en Málaga y la tenemos igualmente aquí pegado a nuestras cofradías, nuestras hermandades y todo lo que eso, que ya se lo he explicado muchas veces, todo lo que eso conlleva. Unas chavales que están en un aula, que aprenden, que siguen una disciplina, que tienen un contacto también con las cofradías, que ya tienen su medalla de la congregación de Mena y que desde luego tenemos la confianza puesta en ellos. Juanma, que sé que tiene un poquillo de prisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues Estaremos muy atentos. muchísimas gracias por contar con nosotros. Y bueno, aparte del día 15, que es verdad que ya el tema de protocolo y de entrada está complicado, pues simplemente recordar que el 17 tenemos el concierto de Navidad con la Cofradía del Prendimiento, en la misma sala María Cristina. Y ya la siguiente cita será el 19 de enero, en la propia iglesia de Santo Domingo. Bueno, pues quedamos emplazados para eso, ya lo haremos y ahora nos vamos a quedar mientras que despedimos a Juanma Parra, que es el director de la banda de La Soledad de Mena. Nos quedamos también con otro tema que emplearon y nosotros estábamos allí y lo grabamos así de escondido, pero estábamos allí y lo hemos grabado. El segundo tema que estaba pendiente, a ver cómo lo escuchamos.
sea, no podía ser de otra forma, pues por lo tanto se terminaba el triduo, el último día del triduo, y el novio de la muerte sonaba. Y sonaba así con la banda de música de la Soledad, de la congregación de Mena. Por lo tanto, han tenido ustedes ya semblanza de lo que va a ser esta banda en las calles de Málaga en la próxima Semana Santa. Y bueno, como nos ha dicho Juanma Parra, su director, también para el bautizo que van a tener musical ahí en el Mare Cristina el próximo día 15, que van a ser apadrinados por la banda, la unidad de música de la Legión. Y ahora nos vamos a ir precisamente a ver al Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Palma, porque en el altar mayor se celebraban sus cultos y se celebraba igualmente esa festividad especial que para darle a los congregantes de Mena su momento y su lugar. Cristo de la Buena Muerte está llena de amor, del amor del Padre y de la humanidad. Su buena muerte. Dios nuestro, concédenos vivir siempre al. Sus dedos sostienen la rueca. Abre sus manos al necesitado. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores del parto. Felicidades por ese altar de culto, el altar mayor de la iglesia de Santo Domingo de la congregación de Mena, ese culto de la congregación de Mena con el Cristo de la Buena Muerte ahí situado en el altar mayor. Ahora nos vamos a ir también a ver imágenes que se producían hace unas cuantas semanas, pero la hemos tenido para enseñársela hoy porque es precisamente la festividad y besamano de la Virgen del Patrocinio. Y precisamente la Virgen del Patrocinio estaba en la iglesia de San Felipe y estas son las imágenes. Thank you.
vida, mejor sin subtítulos. Revise su audición gratuitamente. Centros Auditivos Audio Salud. Cassini dispone de café express, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas. También galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Cassini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Cassini, el sabor más dulce. Copalim, somos una empresa dedicada al servicio y mantenimiento, comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de nuestros empleados. Copalim, realizamos trabajos de limpieza, jardinería, conservación de piscinas, pinturas, fontanería, electricidad, albañilería, pulimentación, cerrajería, zapatería. La empresa multiservicios que necesitas, Copalim, con la garantía de Antonio Iranzo. Vuelve Creativa Málaga, el salón de las manualidades y la creatividad. Ven y disfruta de multitud de talleres, presentaciones y demostraciones en directo. Además, podrás comprar materiales para tus creaciones y conocer las técnicas más novedosas. Del 1 al 3 de diciembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Compra ya tus entradas a precio reducido en málaga.creativa.eu. La esencia es sabor a Málaga, es fusión, es gastronomía. Especialistas en carnes de gran calidad. La Esencia cuenta con una gran selección de tapas, productos ibéricos, huevos escondidos, tataki y tartar de atún. Para sus desayunos, tapeos, almuerzos y cenas, La Esencia es ese rinconcito agradable y especial. Tenemos un reservado para sus reuniones y eventos. La Esencia es tradición. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Otoño es tiempo de cofradías y hermandades. Revista La Saeta de Otoño. 168 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, estampas del ayer, artículos de opinión e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro La Divina Pastora, patrona del barrio de Capuchinos. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco. Continuamos con ustedes en el Sentir Cofrade, toda la actualidad malagueña de las cofradías y hermandades. Decirle dentro de nuestra agenda que el próximo día 2, la Cofradía del Rescate, en concreto, pues lo que es el Grupo Joven del Rescate, organiza la octava edición del Bingo Benéfico, con regalos que se han donado los hermanos y empresas colaboradoras. Será a partir de las 5:30 de la tarde en su casa hermandad. También decirle que la Cofradía de Estudiantes comienza su obra social, comience también la recogida, la campaña de Reyes para acercar la ilusión a los más pequeños. Los que quieran formar parte de la solicitud de participación la pueden enviar al correo electrónico siguiente: info@cofradiaestudiantes.es. info@cofradiaestudiantes.es. Los responsables de la obra social se pondrán en contacto individualmente con la persona para indicarle qué es lo que le ha correspondido a los Reyes Magos de cada uno que traigan y que lleven a la casa hermandad. La fecha límite para depositar los regalos en la cofradía será el próximo día 22 de diciembre. Le hablaremos la semana que viene sobre los actos del centenario de la Soledad de San Pablo, donde ya están establecidos igualmente muchas de sus fechas críticas, llegando hasta la salida extraordinaria del próximo 13 de octubre, 13 de octubre del año 2018. Largo me lo fiáis, como decía el Quijote. También decirle que este domingo tenemos la salida de Nuestra Señora de los Remedios, un rosario votivo. A partir de las 10:45 de la mañana saldrá desde la Iglesia de los Mártires hasta Puerta del Mar para rememorar pues aquella intercesión que hizo la Virgen de los Remedios por todos los malagueños
ante el desastre que se le avecinaba. Será en la mañana del próximo día 3 de diciembre, el primer domingo de Adviento, cuando, como les decía, a las 10 menos cuarto partirá desde la Iglesia de los Mártires hasta Puerta del Mar, volviendo alrededor de las 12 de la mañana. Irá acompañada por el coro pastoral La Paz de Cómpeta, que por segundo año va a acompañar a la Virgen del Rosario. También decirles que poco a poco se van componiendo los actos también para la celebración y conmemoraciones de la Virgen de la Victoria. Por ejemplo, decirles que este próximo día 1, este viernes día 1 de diciembre, a partir de las 8:30 de la tarde, Andrés Camino va a presentar un cuadro de Raúl Berzosa. Por lo tanto, que es el cartel del 150 aniversario de la proclamación como patrona de la diócesis, a la Virgen de la Victoria, y el 75 aniversario como aniversario de la coronación canónica. Recuerden, el próximo viernes a partir de las 8:30 de la tarde en el Conservatorio María Cristina. Por lo tanto, también una cita donde tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra. Perdón, no es en el Conservatorio María Cristina, es en el Palacio Episcopal, que en el Palacio Episcopal. Por lo tanto, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Palacio Episcopal. Por lo tanto, esa es la cita que tenemos. También decirles que hay otra serie de actos que se van a ir celebrando. Por ejemplo, decirles también que el próximo sábado se va a llevar a cabo el pregón del 75 aniversario de la Pollinica. Va a ser en el Real Conservatorio de María Cristina a partir de las 8 de la tarde, el sábado día 2. Ahí sí, ahí va a ser en el Conservatorio de María Cristina y será igualmente en nuestro buen amigo, quien fuera presidente de la agrupación de cofradía y hermano mayor durante muchísimos años de la Pollinica, Jesús Saborido será el encargado de dar el pregón de este 75 aniversario de la Pollinica. Y dentro de todo, nosotros tenemos que celebrar también algo, porque precisamente la Hermandad de la Caleta celebra el 25 aniversario de filial de la Matriz de Almonte. Días pasados, yo creo recordar que era el pasado 12 de noviembre, 12 de noviembre exactamente, se celebraba en el Salón de Actos de la Cofradía del Rocío, se celebraba el pregón a cargo de Antonio Santiago Ruiz. Vamos a ver las imágenes. El agua ya había bautizado el sin pecado con el madrinazgo de Doña Luz de Subirón. La caravana comenzaba su andadura. Nuestro tesoro más preciado se ponía en marcha y el sitial que portaría a la señora, regalo del quemado, manaba humildad en su resplandeciente sencillez, entre varales pollinicos que nos impregnaban de la misma ilusión de la niñez en un domingo de ramos. En las manos de la Virgen hay un montón de plegarias. Nadie explica esta locura de amor y esperanza, pero tu cara perdura en la bienaventuranza y en tu corazón sencillo una letanía de palabras. En la nostalgia de la despedida nos acordaremos de aquellos que partieron a las marismas eternas. La melancolía se apoderará por unos instantes de la memoria para perpetuar su presencia en nuestros caminos. Quiero en este momento recordar a alguien que hasta el último día de su vida ejerció su devoción al Santísimo Sacramento y que partió desde las marismas, un sacerdote unido a Dios, que vivió en la presencia de Dios y que murió en la disposición de su bienaventurada madre. Descanse en paz, Miguel Ángel Corrales. Saltó la hijada, cabecearon los bueyes y el primer tirón intuía un camino como mandan las leyes. ¡Qué condición y caja de boyero! Esa yunta gobernada por los hermanos cuberos. Boyero, amigo mío, tendrás tanto que contarme del pastorcito divino y de su perfecta madre, de pisadas y arena, de plegarias y salve, nacaradas tus penas, silencios en el aire. Boyero, amigo mío, enséñame a rezarle, tú que la miras de frente, por encaro venerable, custodio del camino, de la Virgen Cirineo, depositario divino, de rumbo y tintineo. Boyero, amigo mío, enséñame el caminar cuando pasa silente el vado del Guadiamar. De Málaga a la Caleta, eligente carretero, guardia
se aprieta en la recamada plata de su carreta. La milenaria urbe de fenicios y romanos, el capricho de la naturaleza entre lo divino y lo humano, de la voluntad de reyes de taifas nazaríes, de una catedral mutilada por la desidia que nos caracteriza, o del demolido Perchel por el interés especulativo de los enemigos de la tradición, donde la paz, en forma de paloma blanca picasiana, será misión para el mundo, armonía y concordia para los hombres de la tierra. La novia del Terrat, el tesoro escondido, la privilegiada atalaya, el edén de Alessandra, la dueña de mis pasiones y mis desvelos, mi musa enamorada, se encarna en el andar de esta hermandad que antes de partir encomendará el sentido de sus andares a la guardiana impasible del panteón de los condes de Buenavista. La despedida siempre es y debe ser ante ella. Maximiliano I de Habsburgo, archiduque de Austria, emperador electo del Sacro Imperio Romano Germánico, nos la regaló. Su consuegro, los reyes católicos, depositarios de su pureza, la trajeron hasta las mismas puertas de la ciudad para devolverla a la cristiandad. ¿Quién no se rendiría ante tus ojos? ¿Quién no rendiría las armas ante su flamenca mirada? ¿Quién dudaba que Málaga florecería en las venas victorianas y se entregaría tu regencia, reina madre y cristiana? ¿Quién no se vencería a su majestad soberana? ¿Quién no arriaría las banderas del alma ante esa cara? Porque ante ella laten en el corazón mío dos pasiones que de tanto quererla se han fundido. La una se llama Victoria y la otra se llama Rocío. La encomienda de los caminantes se haga ante la majestad de su semblante. Canten salmos en el cielo y letanías rogatorias en el camarín donde habita la mirística madre, Santa María de la Victoria. La hermandad rezará salve antes de la partida. Y justo es reconocer a alguien que en silencio se ha preocupado de la oración conjunta de los caleteros, del culto de adoración al Santísimo Sacramento del altar, en plegarias y rezos constantes. Gracias, Paco Marto, porque en estos mundos tu arrojo y valentía imperecedera en la proclamación continua de la doctrina de Cristo no es fácil tarea. Sirvan mis palabras de caluroso homenaje por un hombre de la Virgen cautivado de amores a nuestra excelsa madre. Y así, cuando la tarde agoniza, el sin pecado irá estremeciendo el aire por los caminos de la pastora. Muchos han sido los testigos partícipes de la caravana de blancas carretas. La alegría desbordada inundaba los pueblos donde la señora descansaría camino de la aldea. De la tierra de Fuente Piedra, donde las aguas acunan el vuelo de los flamencos, a los morales de la casa de Medinaceli y que tanto saben de romería. De los recordados recibimientos del pueblo de Borón de la Frontera, donde la rienda suelta del caballo que campea en su escudo se hacía presente en los cantes y bailes, al desfiladero de los gaitanes, al vale y su virgen de Villaverde. Pregón que se celebraba el pasado 12 de noviembre en el Salón de Tronos. Hemos podido ver el Salón de Tronos de la Casa Hermandad del Rocío. Pues precisamente la Hermandad de la Caleta del Rocío, filial de Almonte, celebraba ese pregón como 25 aniversario de su filial, de estar unida también a la Hermandad Matriz. Y precisamente este próximo domingo, día 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, pues allí se va a celebrar en la Iglesia de Santiago, donde tiene su sede canónica la Hermandad de la Caleta, se va a celebrar una solemne función a partir de las 12 de la mañana. Y el pasado domingo se celebraba la festividad de Cristo Rey. De Cristo Rey quisimos ir a la Iglesia de Santiago y quisimos ir a la remozada Iglesia de Santiago, preciosa, con esa claridad que nos confiere ahora en la actualidad, porque allí se celebraba una solemne función en honor al Santísimo Cristo de la Sentencia.
día de la sentencia de la Iglesia de Santiago con María Santísima del Rosario y sus misterios dolorosos. Y ahora nos vamos a ir al entorno de Cruz de Humilladero, porque ahí también celebraba la festividad de Cristo Rey, la cofradía de humildad y paciencia en la Iglesia de San Vicente de Paúl. Venga, ponte bien, que nos va a cruzar. Ponte bien, que nos va a cruzar. Enfoca aquí a la humildad y paciencia. Humildad y paciencia. Ahí hemos estado con nuestras imágenes, desde luego, llevándole a ustedes pues todo lo que ha sido la actualidad. Nos marchamos. Estaremos aquí el próximo martes a partir de las 9 de la noche. Y el próximo martes vamos a hablar de belenes. ¿Pero cómo se hace un belén? ¿Qué es lo indispensable de un belén? Si ahora están seguros en esta fecha ya, cuando entra julio y sobre todo ahora que viene el puente de la Constitución y el puente de la Inmaculada, pues bueno, podemos en la casa decir, bueno, pero ¿cómo lo podemos hacer? El próximo martes, a partir de las 9 de la noche, en Sentir Cofrade, vamos a hablar precisamente de cómo hacemos y de cómo ponemos un belén, y vamos a traer muestras y vamos a tener ejemplo cómo el belén que se va a hacer y que se está montando en la Santa Iglesia Catedral, que se inaugurará el próximo sábado. Nos marchamos el próximo martes a partir de las 9 de la noche, si Dios quiere. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini. Centros Audiosalud y Copalim han patrocinado este programa.